Почалася війна 24-го. Почали нас бомбити. Ну, саме страшне було, коли прилітав російський літак. Той бомбив усе без розбору. У нас осколками побило всю хату, всю квартиру. У нас на другому поверсі 9-поверхового будинку. Ми з жінкою зібрали все, що змогли, і спустилися в підвал цього ж дому. Просиділи там 9 днів в цьому підвалі. Las principales necesidades que podemos detectar en las personas que vienen del conflicto son las de seguridad, sin duda. Al final nosotros lo que proporcionamos es un entorno seguro. Otro tipo de necesidades al final tiene mucho que ver con los niños y son necesidades de ocio y tiempo libre. Para ello tenemos una ludoteca con monitores y educadores. Очень тяжело покидать очень дом, но спасая своих девочек, мы приехали сюда на защиту. Todos nos organizamos de la mejor forma posible porque se intentan cuadrar los turnos de manera que las 24 horas estén cubiertas tanto por auxiliares como por intérpretes. Entonces hay un intérprete por cada auxiliar, con lo cual de esa forma siempre se puede ofrecer un servicio de calidad. La verdad es que desde que vienen intentamos ofrecerles todo lo que podemos y más, ayudarles en todo lo posible, evidentemente a nivel humanitario, pero aquí hacemos un poco labor de psicólogos, de enfermeros, de niños, de niñeras, de médicos, hacemos todo lo posible y más para que estén lo más a gusto posible y que se sientan prácticamente como en su casa, que sabemos que es muy difícil, pero que aquí es verdad que nos consuela, que no están bombardeando y que aquí están mucho más tranquilos, protegidos y con todo lo que necesitan. Да, была служба, мы все, ну, все дети переболели, приехали с этими пищевыми отравлениями из-за того, что в пути возникали вопросы с едой, с водой, из-за того, что постоянно время оттягивалось отъезда из боевых действий. И дорога очень длинная была. Вот. И с собой невозможно было везти много вещей, так как это все. Ayudamos como traductores con médicos, que cuando ellos necesitan algo, ropa o cosas, ayudamos en almacén, traducimos o depende de situación. Todo que ellos necesitan cuando es posible, ayudamos con esto, claro. Да, я очень благодарна, что я попала в этот лагерь. Здесь очень хорошие условия, как для лагеря. Очень хорошие, отзывчивые люди, за любой помощью можно обратиться, всегда посоветуют, всегда сопроводят. Я очень благодарна, что я нахожусь здесь. De acuerdo a la Directiva de Protección a las Personas Refugiadas, ha establecido un sistema de protección temporal en la que se concede permiso de residencia y permiso de trabajo para durante un año, prorrogable hasta 3 años más. Desde Cruz Roja somos la entidad designada por el Ministerio para llevar varios dispositivos dentro de este CREADE. La coordinación entre todas las entidades, organismos, administraciones que estamos aquí en el CREADE es crucial para que vaya fluido y la integración de estas personas sea lo mejor posible. Desde el Cuerpo Nacional de Policía, que está aquí con toda la documentación, desde el Ministerio, que está apoyando y es el que está dirigiendo todo este centro, hasta organismos como la Generalitat, que ha aportado el asesoramiento jurídico, también está ACNUR apoyando en este asesoramiento jurídico, tenemos a Labora dentro de la Generalitat para esa orientación laboral que necesitan estas personas para integrarse y favorecer esa autonomía. Sanidad, también está aquí el equipo de Sanidad facilitando las tarjetas SIP y luego la Tesorería de la Seguridad Social también está aquí facilitando los números para que efectivamente puedan alcanzar ese contrato laboral.